Qué cosas lindas hemos visto en Naranjal en Copronal. El trabajo muy lindo de Agroshow fue realizado con el esfuerzo de los dirigentes y todos aquellos que de una otra forma participaron en la organización de esta muestra. Que vimos muy buena tecnología, animales, plantas, todo aquello que hace el progreso agropecuario del Paraguay. A veces quiere compartir con ustedes lo que hemos visto en AgroShow Copronal 2014. Con el rótulo del éxito culminó días atrás una de las exposiciones más importantes del país denominada AgroShow Copronal 2014. La muestra fue organizada por la Cooperativa de Producción de Naranjal y contó con la presencia de más de 15.000 personas, quienes visitaron el predio ferial en donde estuvieron apostados más de 170 stand de empresas que realizaron lanzamientos tanto en el sector de agricultura, maquinarias, ganadería, comercios y servicios. Esta exposición que conoció de su decimocuarta edición mostró el Paraguay que produce y las empresas así lo entendieron. ABC Rural conversó con el ingeniero agrónomo Fabio Pors, quien nos habló de uno de los tantos productos que fueron lanzados en la muestra, en este caso una nueva variedad de semillas de soja. En esta oportunidad estamos aquí en Naranjal, en el agroshow Copronar, presentando nuestra nueva genética en soja. Esta es una nueva variedad que busca darle mayor seguridad al productor en cuanto a diferentes condiciones de suelo. Y climas. Esta nueva genética trae la capacidad de adaptarse en distintas épocas de siembra. Es una variedad muy rústica en cuanto a tolerancia a estrés, y eso consecuentemente le trae al productor una gran seguridad de que cuenta con una semilla, por decirlo de una manera, todo terreno que estaría adaptada a las diferentes condiciones de nuestro país. Pero por sobre todo eh, vemos que es una una variedad de soja realmente que tiene un crecimiento muy robusto, muy agresiva, fuerte, y eso le da eh, mucha seguridad al productor de que es una, una variedad que trae un aporte diferenciado en cuanto a potencial de rendimiento, pero por sobre todo también adaptación en diferentes condiciones de, de siembra en épocas, en tipos de suelo y también en condiciones de, del cultivo. A la consulta de cuál es la diferencia de esta nueva semilla de soja con otras variedades presentadas anteriormente, el profesional señaló. Lo que vemos en cuanto a potencial de rendimiento, si la comparamos por ejemplo con otra variedad nuestra antecesora en este grupo de maduración, entonces podemos decir que esta variedad tiene un potencial productivo realmente muy distinto, muy superior a esta nueva variedad y fácilmente podemos hablar de más kilos por hectárea. Todo dependerá también del manejo del productor, pero sí en, en nuestros ensayos vemos una diferencia importante de incremento en productividad. Es una variedad que puede superar fácilmente los 4.000 kilos por hectárea. También conversamos con el ingeniero Claudio Beluso, quien nos habló de las características de una variedad de maíz que se presentó durante el Agro Show Copronar. Básicamente es un híbrido simple, de alto potencial. Ustedes podrán apreciar que tiene un, un buen color de grano, una buena calidad también. Es un ciclo precoz, está muy bien adaptado a, a la zona, también a, a zonas un poco más, más secas. Tiene un buen este green, una alta sanidad, digamos que le permite llegar bien a, a cosecha y es un híbrido que está muy bien adaptado a estrés hídrico también, lo cual eh, se da por la genética misma y también porque, por la indicación de siembra que es de 40 a 45 mil plantas a cosecha por hectárea. Según el profesional, los cuidados culturales que se deben tener con los híbridos de maíz son los mismos que otras variedades y que tienen que ver con un buen curado de semillas y monitoreos permanentes de las parcelas durante su desarrollo. Posteriormente le consultamos cuáles son las recomendaciones que realizan a los productores para que estos puedan lograr que sus cultivos lleguen a demostrar su mayor potencial a la hora de la cosecha. Que sea la densidad adecuada que recomiendan los técnicos, no pasar 45 mil plantas por hectárea. Después, bueno, que le den una, un ambiente de alto potencial en lo posible, ¿no? de medio a alto potencial, ¿no? con, con buena fertilidad, con una buena distribución en la siembra, ser lo más cuidadoso posible para sacar el mayor provecho del potencial genético que tiene. Digamos. También tuvimos la oportunidad de conversar con el ingeniero agrónomo Marcos Antonio Ferreira, quien nos explicó sobre los servicios que prestan algunas empresas y que consisten en portafolios tecnológicos que buscan asegurar que el productor logre una mayor rentabilidad en su producción. Nosotros lo que hacemos es darle una asistencia integral al productor que desde el inicio, antes de la siembra, hasta la finalización. La asistimos en la venta de semillas, en la forma de siembra, este, en la fertilización, en el análisis de los suelos. O sea, toda la parte agronómica, fisiológica, que compete a la producción, nosotros estamos asistiendo permanentemente. Después estamos en la parte de la cosecha asistiendo a los productores. La mejor forma de utilización de los productos para de manera alcanzar mayor rinde posible para ellos ¿verdad? sobre qué detalles debe cuidar el productor para optimizar su trabajo el profesional dijo principalmente empieza por el cuidado del suelo ¿verdad? la siembra directa es un aspecto que se tiene que utilizar sí o sí se tiene que hacer y lo, el manejo el manejo adecuado de los agroquímicos ¿verdad? eso es fundamental de manera para aprovechar al máximo posible los, los insumos hoy día ya no se puede estar Tirando productos por tirar, hay que utilizar porque el margen cada día es más pequeño y hay que hacer el máximo posible, usar al máximo los, los, los insumos. ¿verdad? Finalmente, el ingeniero Ferreira destacó la presencia de maíces híbridos sin garantía y que pueden perjudicar a los productores. Existe hoy día una problemática bastante grande, el tema de utilización de híbridos de maíz caseros. Es un problema donde ya no tenemos un control sobre la producción, sobre la productividad de los materiales y eso afecta ahora hoy día grandemente. El tema es la diferencia de precio que existe entre un material casero, por decirlo así, y un material de venta. Es, es bastante grande la diferencia. Pero eh, el nivel tecnológico, o sea, la seguridad tecnológica que tenemos con, con los materiales híbridos son, son buenos, son bastante altos. Nosotros, este, la recomendación que siempre damos es optar por materiales conocidos, por supuesto legales, legales ya que detrás de esto hay años de investigación y desarrollo. Y lo que le recomendamos a los productores en general es eh, acercarse siempre a un ingeniero este, agrónomo cerca que tenga para que le dé la orientaciones correspondientes. Durante la inauguración oficial del AgroShow, los organizadores destacaron el trabajo que se viene realizando en la zona, el cual está apuntando principalmente a la diversificación de rubros, de tal forma que los productores sean pequeños, medianos o grandes, manejen varias alternativas de producción, que pueden ser agrícola, de ganado mayor o menor y hasta forestal. Una de las principales actividades de la muestra tuvo que ver con la presentación del proyecto de innovación tecnológica para la reproducción y engorde de lechones, como también el lanzamiento de la nueva raza porcina denominada Delta Híbrido Paraguay, y que se logró gracias a la unión de las cooperativas que integran la ASICSA. ...que son la Cooperativa Pindó, Copronar, Raúl Peña, Crupaltú y Cooperalba.